más de 35 años. Yo empecé trabajando verduras, aquí cuando eran las toldas, que esto era puro pantano y habían árboles de mango y de todo eso. Empecé a la edad de 7 años. Luego, cuando ya tuve los hijos, me retiré de vender verduras y ya con el tiempo volví otra vez a trabajar las hierbas. Eran unas toldas con mesitas. Eso había mucho pantano. Cuando llovía eso era, se empantanaba uno, tenía que venir a trabajar con zapatos y volver a traer otros porque empantanaba. Me recuerdo de en el año 50 del municipio de Caicedonia, cuando eso no había, no estaban las galerías acá. Únicamente estaba la plaza de mercado, pues para los afueras, en Tolditos. En Tolditos estaba. Y hace mucho, 65 años hace que vivo acá. Y ha tenido buena historia Caicedonia, ha sido un pueblo muy bien organizadito en todo sentido. Todos esos jeepes para Monte Grande, para La Camelia, para Aures, para Samaria, para Puerto Rico, todas esas son muy buenos servicios en todo sentido. Y los restaurantes y todo, la revoltería, muy buenos servicios. Los almacenes allá de todo eso también, muy buen servicio y todo, gracias a Dios. Mi nombre es Yesenia Mendoza, vengo de Villavicencio, la capital del Llano. Venimos a conocer el municipio de Caicedonia, mi esposo es de acá. Hace 17 años era el anhelo de venir a conocer, me ha parecido muy bonito, muy acogedor, la gente muy amable, muy calurosa y no, muy contentos. No, llevamos apenas 3 días y hemos estado andando en algunos municipios de aquí al lado. Entramos ahorita aquí a la galería, muy bonito, muy ordenado. Todo muy ordenado realmente. Claro que sí, sí, ahorita ese es el pensado, ir a almorzar y conocer lo típico de acá de esta ciudad, de este municipio. Y no, pues apenas conociendo. Pues muy feliz porque pues uno mira acá cosas diferentes como las casas o por ejemplo los carros, el Willys, y pues yo me siento muy contento acá.